Hola brecheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal. Bueno, el día de hoy solo vengo a decirles que duré una semana usando mascarillas caseras, hechas por mí, obviamente. Y todas tenían como una función diferente a la otra. Estuve usando 4 mascarillas. Espero que este video sea de mucha ayuda para ustedes, también como fue para mí. Y sin más preámbulos, empecemos con este video. Los dejo con las mascarillas. Ok, admiren mi plato de princesas, que es mi plato de mascarillas. El primer ingrediente que vamos a estar utilizando para esa mascarilla limpiadora para los poros va a ser una cucharada de avena en polvo, 2 cucharadas de yogur. El yogur lo que va a hacer es exfoliar nuestra piel y sirve como un exfoliante natural. De hecho, es de los mejores que podemos utilizar para limpiar nuestra piel muerta, misma que tiende a acumularse en nuestro rostro, lo que provoca la aparición de puntos negros. Y la avena resulta muy útil para aliviar el picor y es muy buena en caso de irritación. Yo estoy aquí modo cuarentena, muy relax, mi amor, y esta mascarilla me va a salir muy bien, me va a caer como anillo al dedo, porque con este calorazo que hay ahora, se me ha puesto la piel muy reseca, entonces ya ustedes saben. Muy reseca no, muy grasosa, muy grasosa. Esta mascarilla a mí realmente me encantó porque es súper fácil y cómoda de poner y es súper suave. Y lo mejor es que esta mascarilla sirvió no solamente para mí, sino que para mi mamá y también para mi hermana. O sea, esto dio para muchísimo. Y así quedé yo con esta mascarilla. Me dejó la piel súper suave, como la nalguita de un bebé. Y la próxima mascarilla nos va a ayudar a limpiar el acné y necesitaremos 2 cucharadas de miel y 1/4 de cucharadita de canela en polvo. Las vitaminas y minerales que contiene la miel nos va a ayudar a tener una hidratación súper buena y la canela nos va a ayudar a combatir el acné. Pero para cuando yo decidí grabar este video, como que me salieron unos brotes de la nada de acné que yo dije, ¿por qué entonces? Fue como a propósito y más con este calor que está empezando. En el calor a mí me sale muchísima. Y también hay que darle su cariñito a la piel y ayudarla de vez en cuando. Y de cuando en vez. La verdad que no me gustó para nada esta mascarilla. 5 minutos después ella se estaba escurriendo por toda mi cara y eso en verdad no me gusta, y más en este calorazo. A mí me gusta que las mascarillas se me queden ahí tiesa, que yo me la tenga que quitar yo, no que ellas se me quitan a mí. Nuestra próxima mascarilla va a ser para limpiar la piel. Señores, disculpen el decricaje, pero no me digan a mí que ustedes tampoco no pasan, que ustedes también no pasan tiempo así. Ahora en su casa. Bueno, la próxima mascarilla va a tener 2 cucharadas de miel y 1 cucharada de limón. La miel nos va a ayudar a hidratar nuestra piel y el limón nos va a ayudar a combatir el acné y a exfoliar nuestra piel. Thank you.
Y así quedé yo, muy chula, muy regia, muy bonita. El acné quedó igualito. El limón no me hizo nada. Se quedó igualito. Bueno, sí, sí hizo su función, que era limpiar mi piel. Y por último, la última mascarilla lleva 2 cucharadas de yogurt. Dos cucharadas de miel. Y media cucharada de cúrcuma. Ahí yo le eché una, pero después me pareció que era demasiada cúrcuma. La cúrcuma es súper buena para cicatrizar el acné. Y también reduce la secreción de grasa. Es súper buena para las personas que tienen la piel grasa. Vamos a ver cómo me va a mí con esta, porque ustedes saben, ¿verdad?, que yo tengo la piel súper grasosa. Súper difícil que se me ha hecho es la privacidad, o sea, es que la privacidad ahora es imposible, y más que siempre hay ruidos alrededor, ya sea de la calle o aquí adentro. Pero yo no puedo permitir que eso se convierta en un obstáculo para mí, para yo traerles un nuevo video a ustedes. Sí, esta mascarilla también dio para mucha gente, o para muchas veces, porque la guardé en la nevera para ponérmela después. Y mami siempre intentaba, muchachos, y más si soy yo que se la pone, porque ella no le gusta ponérsela a ella, ella le gusta que yo se la ponga. Y bueno, brecheros, esta sí me quedó tiesta, como yo quería, y me quedó súper seca. Déjenme meterme a bañar para quitármela, por eso me ven con la misma ropa de ayer. Señores, sorprendida, sorprendida, me cicatrizó la espinilla. Algunas me quedaron igualitas. Y bueno, brecheros, esto fue todo por el video de hoy. Espero que aunque sea una de esas mascarillas le haya gustado y la vayan a hacer en su casa muy pronto, porque tenemos bastante tiempo, bueno, para los que están en cuarentena todavía. Bueno, la mayoría de la gente todavía sigue en cuarentena, pero ya ustedes saben. Bueno, mi favorita para mí fue la primera, que era la de yogur con avena. Esa fue la mejor, porque su textura era como suavecita, cómoda de quitar y de poner, y fue la mejor para mí. Antes de irte, no te olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video, darle like a este video si te gustó alguna de mis mascarillas, y nos vemos en el próximo. Bye.